chicos, bienvenidos a la guarida, ¿cómo va? Muy bien, todo bien. Acompañado por ya parte tuya, ¿no? Obviamente. Inseparable. La trompeta, full. Bueno, yo tengo en mi mano algo que está buenísimo, me dicen acá. ¿Es así? ¿Lo están disfrutando a este laburo? Sí, sí, la verdad que sí. Es un laburo que le pusimos mucha garra y suena, la verdad, que muy, pero muy, muy bien. Gente muy grosa nos lo ha alabado bastante, que para nosotros eso nos llena de orgullo. Y aparte porque es un trabajo muy independiente que lo hicimos nosotros con el aguante de mucha gente, de gente que trabaja alrededor nuestro y que ha aportado su cuota de solidaridad para hacer un proyecto artístico como es este, Tapones de Punta Brass Band. Tiene un plus extra eso, supongo, ¿no? También el esfuerzo de ustedes y rodeado de amigos, de colegas. Realmente, la verdad que es difícil trabajar cuando no tenés un mango, más que nada, y tenés que hacer algo bueno, lograr desde la grabación, desde las mezclas, desde el arte. Y la verdad que mucha gente se copó con la banda y siempre se copa mucha gente. Entonces eso nos sirve mucho para poder trabajar y seguir adelante, ¿no? Metiéndole kilómetros, ¿por qué? Tocando por todos lados. Sí, la verdad que sí, tocando por todos lados porque, bueno, este año fue un año bastante movido, tocamos acá mucho, ahora tocamos en Río Cuarto el fin de semana que viene, tenemos tres fechas. Fin de semana cargadito. Sí, una en un teatro, después dos en un lugar, spa, boliches, así. Después el 29 de noviembre tocamos en un lugar que tocamos todos los meses que se llama Ether Club, que nosotros ahí tocamos gratis todos los meses. En un lugar que venimos haciendo un ciclo hace mucho tiempo y la verdad que nos va muy bien en ese lugar. Otra de las cosas de la solidaridad muchas veces que uno apunta es que nosotros somos una banda instrumental, ¿viste? No es normal que una banda instrumental que haga el tipo de música que nosotros hacemos, que es una música medio característica de New Orleans con aporte de funk, de jazz, pero no es lo que vos prendés la radio y se escucha eso, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces a veces que un boliche tenga la confianza de apostar a eso, de decir, bueno, y nosotros por ahora no hemos defraudado. Entonces supongo que cada una de esas puertas que se abre debe ser una recompensa extra para ustedes, porque sí, esa confianza, bien, las cosas las estamos haciendo bien. Sí, totalmente. A veces nos costó siempre, pero de a poco van saliendo a distintos lugares, vamos llegando a distintos lugares, desde tocar y desde lugares que la gente pueda escucharlo. No sé, como lugares como Tecnópolis, por ejemplo, lugares grandes donde nos puede ver mucha gente, o distintos festivales donde hemos participado, como no sé, en Uruguay, festivales de acá del país, que nos ha abierto la puerta a otras cosas, ¿no? A poder mostrar esta banda que está buenísima, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la gente. ¿Y qué le pasa con los colegas? Por ejemplo, Mariano acá de Lodeca dijo, estos pibes son buenísimos. Mariano, sí, que produce a 40 bandas, claro, que tiene 25 años con Lodeca y que diga, che, estos pibes son buenísimos. Más o menos. Y la relación con Mariano es muy especial, aparte nos llevamos muy bien, porque musicalmente nosotros, la verdad que más allá de que uno hace otra cosa, admira las vetas artísticas que no tienen nada que ver con lo que uno hace, y quizás porque uno no lo podría hacer de ninguna manera, ¿entendés? Entonces uno admira eso que no puede lograr. Y la verdad que lo que han logrado los Decadentes, tantos años de trayectoria, tanta popularidad, tanta masividad, quizás es algo totalmente contrario a lo que hacemos nosotros, sin embargo hay una admiración y musicalmente los pibes son muy buenos también, sí, la verdad es esa. Hemos compartido muchas veces con ellos, ellos han venido a tocar con nosotros, invitado, sí, no sé, a la trastienda. Sí, sí. Hemos compartido varias veces. Presentaron a los chicos de los Caligari también, claro, que ahí tuvimos otra amistad. Ellos nos lo presentaron y después seguimos de amigos con ellos también mucho tiempo. Están eligiendo bien los amigos. Sí. Están rodeando bien de gente, como para no pasarla mal. Buena gente, la gente verdad. Gente humilde, laburante. Eso es fundamental. Que le gusta compartir muchos estilos y salir, disfrutar y tocar. Y eso a nosotros nos sirve un montón, ¿no? Porque nosotros lo que queremos hacer es tocar. Lo que más nos gusta es tocar. Así que la idea es eso, poder compartir con todo lo que se pueda y están todos invitados a venir a participar. El 29, bueno, Río Cuarto los espera ahora. Sí, sí, el 29 acá en Capital. En Cuenca y Nogoyá. Es a las 12:30. Estaba olvidando. Este sábado también tocamos en Uniclub. En la Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Muertos. No sé cómo se llama. Después hay unas fechas en diciembre también. Bueno, por ahí lo van a ver. ¿Redes sociales? ¿Dónde la gente puede social, estar? Redes sociales, eso. Facebook,
Bueno, Facebook lo van a encontrar seguro, Twitter, cualquier red social, Tapones de Punta, Brass Band. Ah, Twitter tenemos también. También ¿no? tenemos. Nah, mirá cómo te estamos informando. Tenés idea. Está claro que vos no lo manejás. No, no. Hay una página web también que es Tapones de Punta. Nada, si nos quieren encontrar, nos van a encontrar fácil. Bueno, que tenga que ver novedades, videos, todo. Videos en YouTube, hay varios videos. Ahora estamos por colgar un material nuevo que estuvimos trabajando en Romaphonic, que es una grabación en vivo con temas nuevos, que la verdad que está, es una bomba. Anticipo de lo que se vende. Sí, oh, es muy bueno eso, todo. Es muy bueno eso. Espero que salga lo más pronto posible, porque te digo la verdad, gente muy, muy, muy profesional ahí que metió el sonido en un estudio de puta madre, una gente de la producción audiovisual, ¿no? Muy bueno, se hizo una grabación de cuatro temas en vivo en un estudio muy, muy bueno. Bueno, el antiguo estudio de Fito, ¿no? El antiguo estudio de Fito, en Silgovín. Y todo grabado en vivo, 1, 2, 3 va, y nos filmaban con cámaras y todo así. Y bueno, la pasamos de 10, tomando unos vinos y pasamos la tarde así, grabando. Y mirá lo bueno que salió. Mirá que chinó después. La verdad que estamos muy conformes. Y dije, ah, pelota. Sí, la verdad que estamos muy conformes, pero bueno, eso nos va a dar la puerta tal vez a otro lugar, ¿no? Como mostrar algo más profesional, que es lo que más cuesta a veces difundir, ¿no? Tener un buen material y poder meterlo al sistema. Muchísimas gracias por la primera visita a La Guarida, lo seguiremos ahí de cerca. Por favor, dale. Muchísimas gracias a vos, muchísimas muchas gracias. Gracias a ustedes, que disfrutes Tapones de Punta, buenísimo. Dale, nos vemos pronto. Muchísimas gracias.